Que no es ahora que al final me he venido yo a la pinochada de Vinuesa, ya sabes, esa legendaria batalla que se debió librar hace siglos atrás entre las poblaciones de Vinuesa y Covaleda y que permitió a esta localidad, a la de Vinuesa, quedarse con su Virgen del Pino. Juan Ramón, ¿cómo estáis? La mala Virgen del Pino, bien, aquí pasando la pinochada, estamos en el inicio, ya a ver que salga todo bien, esperando que se lo pasen todas las mujeres muy bien. Hay muchísimas piñorras, yo no sé si podríais decirnos más o menos cuántas suelen estar. Son unas 200 solteras y unas 100 casadas. Y bueno, en esos números andamos todos los años, porque al final, bueno, depende de dónde cae el día que caiga de la semana, sí que es verdad que hay unos años que hay un poco más y otros años unos poco menos. Fiesta de interés turístico regional y seguís trabajando desde el ayuntamiento para darle otro impulso y convertirla en nacional. No sé cómo van esos trámites o ese trabajo. Bueno, yo acabo de entrar y sí que sé que la anterior corporación estaba en ello. Es algo que tengo que tomar y ver en qué punto está, pero sí, lucharemos porque sea interés nacional. ¿Cómo vive el alcalde de Vinuesa esta fiesta, que es la más grande, yo creo, del calendario de este municipio bizantino? Por lo menos la más característica y diferente a todo lo que se da en ningún sitio. Al final, pues bueno, la vivimos como muy adentro. Yo además estoy metido dentro de la cofradía de los casados, de la Virgen del Pino, y la vivo así desde hace mucho tiempo. Pues muchísimas gracias y que la disfrute. Muchas gracias a vosotros. Las piñorras de Vinuesa están preparadísimas para comenzar esta fiesta y están, bueno, engalanadas con sus mejores mantones, ¿no? ¿Cómo os llamáis por aquí? Amaya. Amaya, ¿cómo vive una vecina de Vinuesa la fiesta de la Pinocha? Buah, pues con mucho orgullo y pues eso, con mucha pasión, y todas estamos esperando que llegue este día para poder vestirnos y luego repartir buenos palos. ¿Has pensado ya a quién vais a repartir o todavía no? Pues sí, hay alguno ya que está seleccionado, localizadillo ya. Es este año el alférez de la cofradía de la Virgen del Pino. Yo no sé cómo estáis los mozos en un día como hoy, Pedro. Pues hoy, la verdad que es el día de los Roques, que es la cofradía hermana, ¿sabes? Y el día es para que disfruten ellos, lo que pasa que nosotros somos, digamos, los responsables de que todo salga bien. Es una de las funciones que tenemos. Pero hoy es el día primordial de las piñorras y de los Roques. La batalla ya ha comenzado, cuéntanos en vuestro caso, en el caso de vuestra cofradía, de los mozos de vuestra cofradía, ¿cuál es el ritual que seguís? La batalla se celebra entre las dos cofradías, los casados y los solteros, la Virgen del Pino y San Roque, y rememora la batalla que tuvo lugar cuando la Virgen se apareció y la consiguió el pueblo de Vinuesa, al ganarles la batalla a los vecinos de Covaleda. ¿En qué consiste vuestra batalla? Lo que hemos visto aquí en la... Rememorar eso, y consiste pues en que las dos cofradías pelean para que los protagonistas siempre seamos los de la Virgen del Pino. Pues ya veis, es bueno. Sobre todo tiene la esencia de conservar todo ese rito y esa tradición hasta el día de hoy. Y claro, no podemos permitirnos que ni un ápice de esa tradición se transgreda.
¿Cuántos cofrades sois en la vuestra, en la de San Roque? En la nuestra somos 20, 27 cofrades. En Los Roques pasan de... solo hay capacidad para 60, pero hay infinidad de ellos que quieren ya entrar. Inmediatamente que se casan, pasan a la Virgen del Pino. Pedro, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Está a punto de comenzar el momento más esperado de la pinochada de Vinuesa, pero antes tocaba bendecir los pinochos, ¿no, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, muy emocionante. ¿Sí le habéis pedido este año a la Virgen y a San Roque? Salud para todos. Sí. ¿Una bizantina un día como la pinochada? Pues nosotros somos, bueno, mitad español, mitad holandés, porque pues mis tíos son de aquí, mi abuelo, y mi tía este año llevaba la vela, entonces cada año venimos y es la segunda vez que la niña se viste también de piñorra, que es muy emocionante de ver todo esto. Cuéntanos cómo os habéis vestido, no sé si los trajes que lleváis en cada uno de vuestros casos son nuevos, son antiguos. No, son antiguos, que mi falda tiene 200 años, que es de un estilo un poco diferente de lo de las rayas. Y nada, es todo de familia, todos los mantones y las faldas. Cierto, están hechos a mano, por supuesto. Sí, a mano están hechos, sí. No sé si tenéis pensado a quién vais a atizar este año, con los pinochos. No, habla español. No, habla muy poco español. Bueno, pues por aquí os lo pregunto a ti, entonces. No sé si tenéis muchas ganas de atizar a alguien con el pinocho este año. Sí, hay un par de personas que le vamos a dar fuerte, sí. Sí. Patricia, ¿qué pasa? Chicas, muchísimas gracias, sí. Que lo disfruten. Gracias. Trini Cantería es este año la capitana de las casadas, todo hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo estáis? Pues un poco nerviosas, pero bien, con un poco de calor. ¿Cómo vive una capitana la fiesta de la pinocha? Pues con mucha ilusión, la verdad que cuando eres la protagonista pues se vive con mucha ilusión. Esto de ser capitana, ¿por qué surge? No sé si es que hay que elegir a alguien o cómo va. La cofradía son 25 personas que cada año se sirve una. ¿Este año entonces te ha tocado? Este año me ha tocado a mí. ¿Y cuáles son tus funciones? A ver, cuéntanos. Bueno, pues anoche llevamos la ofrenda a la vela y este año pues somos las primeras en llevar a la pinochada. Tienes que liderar este pequeño desfile, ¿no?, hasta la iglesia. Sí, hemos entrado ya, ahora están las solteras y ahora ya se hace el baile. ¿Qué le pedís este año a San Roque y a la Virgen del Pino? ¿Algún deseo? Salud, salud. Te han dicho en casa, por cierto. Pues nada, que muy guapa. Hemos visto todos infinidad de mantones, ¿no?, de bordados a mano. En el caso de tu traje, cuéntanos cómo, si te ha ayudado alguien a vestirte, si el mantón es hecho a mano, si es antiguo. Lleva ayuda, sí, el mantón está todo bordado a mano por una amiga y el traje pues va pasando de la familia, o sea, tienen muchos años ya. Trini, muchísimas gracias, que lo disfrute. Gracias a vosotros. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy divertido. Cuidado, ¿eh? ¡Ah! Contadnos, en resumidas cuentas, cómo se ha desarrollado esta segunda parte de la batalla. ¿Cuál es vuestro papel, el de las piñorras, en esta parte de la fiesta? Pues el disfrutar sobre todo y el ir a por los chicos y a darles ahí un pequeño castigo. Y ellos lo gracioso es que tienen que decir gracias, que los pobres ahí tienen que sufrir y decir gracias. La frase célebre, ¿no?, de un día como hoy es de hoy en un año y ellos que contesten gracias. Eso es, muy divertido. Además hay que decir que también habéis atizado al mayo, ¿no?, que es el precedente de esta fiesta. Sí, eso es, sí. Eso porque, no sé si nos puedes contar un poquito dónde está el origen de la pingada del mayo. A ver, pues si te digo la verdad, yo vengo de Madrid y es que no lo conozco mucho. Entonces, mamá, ven, mi madre que es la bizantina, ven, cuéntale tú
Y entonces ahora también hacéis un recordatorio, ¿no? Bueno, pues es, yo lo que sé, lo que me han transmitido es que es una lucha entre dos pueblos, Covaleda y Vinuesa. En un principio no sé si era por la Virgen, pero después se ha unido que se apareció la Virgen en un pinar y que se pusieron a defender la zona. Los de Covaleda iban ganando y entonces salieron las mujeres a ayudar con ramas de pino. Y entonces de ahí viene la tradición y ganaron. Gracias a vosotras. Tenemos a la Virgen y los de Covaleda tienen pinares mejores. Eso es lo que yo sé. ¿Y qué siente una bisontina como usted un día como hoy? Bueno, a mí me emociona muchísimo porque son también fiestas en el pueblo de mi marido y vamos un año a cada lado. Y el año que me toca allí yo me vengo desde Teruel a vestirme aquí. O sea, pierdo, me vengo. Y la subida de la Soledad aquí es impresionante. Es yo qué sé, pues una adrenalina que no experimentas con muchas cosas. ¿Cuántos años lleva usted viniendo entonces a vestirse de piñón? Desde que me conozco, desde siempre, siempre, siempre me he visto. Me encanta. Pues muchísimas gracias. A ti. Sofía, cuéntanos qué tal la fiesta de la pinochada. Muy bien, pero es que son muchas vueltas y a mí me cansan las manos. A ti lo que te pasa igual es que se te están cansando las manos de atizar, ¿eh? Con el pinocho, ¿no? Sí. ¿A quién estás atizando? Pues a mi padre, a quien pasa por al lado mío. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho tu padre? Bueno, pues tiene un abanico y me ha vuelto a pegar. Oye, ¿de dónde venís vosotros? De Madrid. ¿Y venís de Madrid solo para ver la pinochada y para vestiros de piñorra? No, porque veraneamos aquí. ¿Y qué te parece la fiesta? Pues muy bien. Javier Pérez es este año sargento de la cofradía de San Roque, la de los solteros, ¿no? ¿Cómo estáis? Eso es, muy bien. Bueno, ¿cómo se vive desde el punto de vista de vosotros la fiesta de la pinochada? Pues a ver, es estar dentro de la fiesta, organizarlo todo un poco y vamos, sobre todo vivirla. Esto si no eres bisontino no sabe lo que es, se lleva dentro, sí, sí. Pues entonces cuéntanoslo, ¿qué es estar en la cofradía de los solteros de Vinuesa? Pues mira, pues se lleva la vela y hoy, el día de hoy, pues se simula un poco la batalla que hubo entre Vinuesa y Covaleda, siendo nosotros, con las mujeres los que ganamos la batalla, ganamos la Virgen del Pino. Hay que decir que gracias a las mujeres se ganó la batalla, son las protagonistas. Eso es, hoy son las grandes protagonistas, sí, sí. Cuéntanos cuántos sois en la cofradía, quién puede entrar, si está abierta a todo el mundo, si no. Pues somos 40 y puede entrar cualquiera, sobre todo que sea afina Vinuesa. Y bueno, estamos ahora mismo 40, puede entrar más gente, ha entrado últimamente una remesa bastante grande de chavales jóvenes que se implican bastante además. Que es lo importante para que siga fiesta a fiesta. Eso te iba a decir, ¿no? Qué importante es que haya gente joven que sea capaz de coger el relevo para eso que es, la fiesta eso continúe. Es, claro, eso es. Pues muchísimas gracias y que lo disfrutéis. Bien, a vosotros, hasta luego.
Bueno, ¿cómo arrean con los pinochos las piñorras de Vinuesa? Todo hay que decirlo. Sí, sobre todo las jóvenes, lo cogen con ganas. Y además es que es buen beneficio para ellos. Hay que decir que vosotras, por ejemplo, sois todas piñorras de una misma familia. Todas, somos de la misma familia. Y es una tradición de entre Covaleda y Vinuesa que hubo una lucha. Y ellos se llevaron la Virgen, o ellos se llevaron los pinos y nosotros nos llevamos la Virgen del Pino. Y por eso peleamos como en aquellos tiempos. ¿Y cómo hay que atizar con el pinocho? No sé si hay que hacerlo con cariño o con un poco de genio, porque hay de todo. A la gente joven se le da un poquito, sobre todo los jóvenes que dejan el pinocho pelado. Los mayores se les da un poquito en la cabeza y como está bendecido, pues lo agradecen. Se dice de aquí a otro año y le da gracias por esos dos años más. Exactamente, que eso te iba a decir, que hay que estar agradecido además. Sí, porque está bendecido, sí, sí. ¿Qué deseo pedís vosotras, por ejemplo, para el año que viene? Pues les bendecimos a los hombres, les damos de hoy en un año y es como una bendición para que al año que viene vengan otra vez y un poco darles también salud para que vengan a vernos otra vez. Muchísimas gracias, que disfrutéis muchísimo de la fiesta y desde aquí solo queda despedir el reportaje y si se lo han perdido este año, pues ya saben, tienen dos opciones, o ver la 8 Soria o venir el año que viene.